saying, you run my wings, oh, I feel it needs to agree to great balls of fire. I need to love in a Hollywood money to keep it on after movie, honey. That's just my mind looking fine. It needs to agree to great balls of fire. Kiss me, baby. So guys, I miss you all that you buy my mama. And I feel myself, I'm really mad because it's so expensive. Come on, baby, drives me crazy. Heaven is a grease, a grease falls on fire. So fine, so kind. I miss you all, man. You're my, my. And I feel in my bed. I feel it never close to sunset. Come on, baby, it drives me crazy. Heaven is a green, a green ball, so fine. So kind, I miss you all that you my, my. Keep my knees and I quit my bed. I'm feeling that I come and start to fail. Come on, baby, drive me crazy. Feeling it's a grease, the great balls on fire. Gracias. Buenos días. Vamos a ir despertándonos con un poquito de rock and roll. Iba a decir tonight, que es la costumbre, pero no. Vamos a hacer una canción de una banda de aquí de España, Nacha Pop. Spanish Band. Espera un momento, espera un momento. Sale Elena, espérate. Ya. Vale. Sorry about that. Let's go. Good morning. Woo!
Good morning. Good morning. Good morning and welcome to Enlighted. Hello? The first row? Yes, we're starting. Hello, can you take a seat? Thank you. Hello, how are you? There's no one in the room. Are you okay? Yes. Gonzalo Martín Villa, Andrés Saborido, can we please take a seat? Miguel Arias, yes, I know you all. Diego Alcázar, yes, yes, you're all here. Good morning and welcome to Enlighted. We have a full house. No wonder, because this is the international conference that has been co-organized by Telefonica Foundation and the IE University as part of South Summit 2018. My name is Helena, or Elena, and I am thrilled to be your MC on this stage this morning, because today we are making history. And you may say, why? Okay, I'll tell you. This conference is entitled Education, or Reinventing Education in a Digital World. Right? So how are we going to do that? De eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hemos traído de todos los rincones del mundo a los ponentes más famosos, los expertos en educación, en tecnología, en innovación, para debatir sobre la educación en la nueva era digital. Suena muy potente, pero antes de empezar, voy a haceros una pregunta. Los marines americanos y el presidente de Telefónica, ¿qué tienen en común? Aparte de su potencia física. ¿Alguien se atreve? Los marines americanos, su lema es Semper Fidelis, en latín, siempre fieles, que significa no dejamos a nadie atrás. El presidente de Telefónica, y Telefónica sabe también que estamos experimentando la mayor revolución en tecnología ahora mismo. Y esta revolución se acelera cada vez más con los años, de modo que va tan rápido que va a cambiar todos los aspectos de nuestra sociedad, nuestra economía, nuestra política, nuestra cultura, y por eso invertir en educación es la clave. Y por eso invertir en educación es la forma de conseguir igualdad de oportunidades para todos y la forma de no dejar a nadie atrás. Y por eso se ha sonido. Bienvenidos. Bienvenido, José María. ¿Has traído a toda tu familia? ¿Aquí está toda tu familia? Sí, sí, están aquí aplaudiendo. Gracias. Tengo que reconocer que cuando ha empezado la comparación con los marines me preocupaba un poco, porque no sabía cómo acababa, pero afortunadamente ha acabado bien. Buenos días a todos y de verdad, en nombre de todos los que hemos preparado esto, gracias por estar aquí en esta primera edición de Enlighted. Gracias especiales al equipo del Instituto de Empresa, a Lucía y a todo el equipo. Gracias muy especiales al equipo de Telefónica también. Hemos preparado esto con mucha ilusión. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué estamos aquí ahora? ¿Por qué nos unimos para esta iniciativa? Primero, el primer mensaje es que como generación de seres humanos, y lo acabo de decir también en la inauguración del South Summit, somos tremendamente afortunados. Ninguna otra generación de seres humanos ha vivido un nivel de cambio, un nivel de acumulación de tecnología como el que estamos viviendo ahora. Cuando uno ve series macroeconómicas largas y pone en esas series eventos especiales de acumulación de tecnología, se da cuenta de que nunca ha habido un cambio que esté impactando tanto en las sociedades. Esto es cuatro veces el tamaño de la revolución industrial, ya acaba de empezar. Y el cambio es exponencial y no estamos programados las personas para pensar exponencialmente, tendemos a pensar linealmente. Y esto lo va a cambiar todo. No solo va a cambiar la economía, va a cambiar la sociedad en su conjunto, la política, la cultura, el deporte,
la sociedad, la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que actuamos. Y por eso creemos que es muy importante que seamos conscientes de este momento y de lo que significa. Las curvas de adopción de tecnología se están acelerando. Si al teléfono fijo le costó unas decenas de años alcanzar los 100 millones de usuarios o una penetración suficiente para ser tan relevante por ejemplo, en Estados Unidos, una penetración de hogares, las últimas tecnologías están teniendo un desarrollo prácticamente vertical. A través de las redes digitales, a través de las infraestructuras digitales, cada vez es más fácil tener un impacto a través de una buena idea o un buen producto en cada vez más gente y de forma simultánea. Y esto lo está cambiando todo, esto lo está alterando todo. Como decía anteriormente, no es un cambio económico, es un cambio mucho más profundo. Y por lo tanto, muchas de las reglas que van a regir este cambio no están escritas, o las reglas que teníamos hasta ahora para el mundo analógico no son perfectamente aplicables en el mundo digital. Porque recordar que no hay dos vidas, no hay una vida digital y una vida analógica, solo hay una vida y están uniéndose y se están acelerando. Porque esto no es una revolución de una única tecnología, es la confluencia de muchas tecnologías, a la vez, retroalimentándose unas a otras e impactando en todo. Tecnologías como las redes de fibra, las redes IP o las redes 4G, o lo que ya se anuncia, lo que son las redes 5G, combinadas con Edge Computing, con la impresión en 3D, con el Internet de las cosas, con los asistentes privados virtuales, con todos los diferentes elementos de la inteligencia artificial, desde reconocimiento de voz a reconocimiento de imágenes, algoritmos de aprendizaje profundo, todo esto acelerándose y dando pie a tecnologías incipientes como el coche autónomo o como la computación cuántica, hacen que cada una de estas posibilidades va alimentando a la otra y, por lo tanto, si creíamos que lo que hemos visto hasta ahora a través de los smartphones es espectacular, lo que viene es potencialmente todavía mucho más espectacular. Y por lo tanto, esto no va a parar. La tecnología va a estar ahí. Y la tecnología tenemos que encauzarla, porque esto puede ser potencialmente muy bueno, va a generar trillones de valor, pero es importante que decidamos cómo queremos encauzar esto, cómo queremos que esto ocurra. Cosas que parecían impensables hace poco, ya se están imprimiendo en impresoras 3D desde tejidos humanos hasta un corazón perfectamente funcional. Se ha hecho el primer trasplante de una parte de cráneo con impresoras 3D. Pero si a eso le sumamos cualquiera de las otras cosas que veis aquí, desde la robótica hasta lo que pueda ser la realidad virtual aumentada o la logística, esto va a dar lugar a avances impensables y que muchas veces no vamos a ser capaces todavía ni de anticipar en todos los sectores. Y por lo tanto, aquellos que piensen que el mundo del smartphone ha sido una revolución, desde nuestro punto de vista es simplemente el precedente de una revolución mucho más profunda, mucho más acelerada, que en los próximos 3 a 5 años va a ocurrir. La era de la inteligencia artificial, yo creo que más bien hay que hablar de inteligencia cognitiva, donde en los próximos 3 años prácticamente el 100% de los smartphones que vendamos, los operadores de telecomunicaciones, van a venir ya con inteligencia artificial, con realidad aumentada, realidad virtual. Los sistemas de reconocimiento de voz ya tienen un nivel de precisión del 95% superior al de los humanos. Pero es que el reconocimiento de imágenes, el reconocimiento facial, tiene una precisión ya del 97% superior a la de los humanos. Los asistentes de voz o los algoritmos de aprendizaje profundo son ya una realidad. Esto ya no es ciencia ficción. Nos estamos acostumbrando a utilizarlos en nuestra vida diaria. Y como os decía, esto va a producir un cambio sustancial, porque no todo lo que pueda hacer la tecnología tiene por qué ser socialmente aceptable. Nos va a generar incertidumbres, nuevas reglas, como os decía, que tenemos que escribir. Por ejemplo, ¿qué parte del tráfico que va por nuestras redes es humano o es bot? ¿Qué nivel de transparencia le tenemos que dar a eso? ¿Qué parte de esos bots son bots buenos y qué parte de esos bots son bots malos? La manipulación de la opinión pública, el uso responsable de la tecnología con los menores, el tema de la manipulación del código del genoma humano, o lo que pueda ser la expectativa de vida aumentada a través de avances tecnológicos, son debates que tenemos que tener, son debates donde es tiempo de poner al hombre en el centro de esta revolución. Es momento no solo de la tecnología, es sobre todo momento del humanismo, el momento de combinar tecnología con ciencias sociales, el momento de combinar tecnología con objetivos que queremos tener como sociedad, cómo queremos encauzar esto, cómo queremos distribuir esta riqueza, qué niveles de protección social queremos tener como sociedad.
Y por eso, y llegando al porqué de Enlighted, uno de los desafíos más importantes es el cambio que la tecnología va a tener sobre el empleo. Esto no es nuevo, ya ha ocurrido antes y ahora lo mencionaremos un poco más adelante. Es lo que se llegó a llamar en teoría económica la destrucción creativa. Van a afectar muchos empleos y se van a crear muchos otros. ¿Cómo queremos gestionar esa transición? La automatización, el impacto en el empleo, la distribución de la riqueza. Debates que tienen un profundo contenido social, que van a definir qué queremos ser como sociedad, que van a definir cómo queremos que avancemos todos juntos y cómo podemos asegurarnos que no se queda nadie detrás. Por tanto, tan importante como la tecnología es el debate del humanismo, cómo queremos que esto ocurra. Y cada vez que ha habido una revolución parecida en la historia de la humanidad, estos debates han surgido. Estos debates han surgido y como sociedad tenemos que darle una respuesta a ello. Por lo tanto, hay que abrir esos debates y hay que abrir esos debates de forma transparente, involucrando a todas las partes afectadas, no solo a la parte tecnológica. Aquí tenéis un impacto de, aquí tenéis algunas reflexiones de cómo esto ha impactado antes, desde la revolución de los luditas en el momento de la revolución industrial, hasta cuando se especulaba en prensa en los Estados Unidos qué impacto iba a tener la digitalización o la informatización de algunos sistemas. Como os digo, hay que mirar los precedentes, pero no todas las respuestas van a estar en los precedentes. Esto tiene un impacto probablemente superior a cualquiera de los precedentes, como hemos visto. Y por lo tanto, esos debates son importantes. Y son tan importantes como el debate sobre la tecnología o sobre el emprendimiento. Tenemos que asegurarnos que todos esos debates avancen a la par. Porque, como os decía, el mundo del trabajo ya está cambiando. La forma de trabajar, los elementos que tenemos a nuestra disposición para hacer más eficiente, más efectivo nuestro trabajo. La forma en la que las nuevas tecnologías van a impactar al trabajo. La forma en la que podemos asegurarnos que esa transición se haga de forma ordenada. El mundo del trabajo, el mundo del empleo, ya está cambiando, ya está siendo afectado. Esto no es un debate para dentro de 3 o 5 años, es un debate para ahora. Y es un debate que tiene que ver mucho, como os decía, con los valores, pero para afrontar este debate en concreto, lo importante es, primero, saber que se van a generar nuevos empleos, empleos que no existían hace 10 años. Por supuesto, el de desarrollador de aplicaciones, el conductor de coches y esos debates son también importantes porque están impactando a la sociedad en la actualidad. Tenemos también que proteger la innovación, que aquellas experiencias de éxito ocurran dentro de un marco legal estable. El especialista en cloud, lo que puede ser pilotos de drones, especialistas en sostenibilidad de negocios, especialistas que nos hagan ver a las empresas cómo nuestro negocio va a ser sostenible y socialmente aceptado a futuro, que nos ayuden a leer esas realidades. Todas estas profesiones no existían hace 10 años y hay muchas otras que no sabemos todavía cuáles van a ser, que se van a crear en los próximos meses, trimestres, y por lo tanto no se trata de saber cuáles son los empleos tradicionales y cómo se van a afectar, sino de saber cuáles son esos empleos para saber cuáles los talentos o el talento que necesitamos formar para que encuentren empleabilidad. Tan importante como el empleo es la empleabilidad. Aquí tenéis algunas estadísticas del World Economic Forum. Son nuevas capacidades, son nuevas capacitaciones las que tenemos que crear. Es una nueva forma de aprender, es una nueva forma de formar a la gente, al talento humano. El 54% de los trabajos que existen en la actualidad van a tener que aumentar sus capacidades o cambiarlas o transformarlas. Más de la mitad de los empleos que hoy ya existen. Pero es que el 65% de los chavales que están hoy en educación primaria o secundaria van a trabajar en cosas que hoy no sabemos cuáles son, en empleos que se van a crear en los próximos 5 o 10 años. El tener la flexibilidad para saber cuáles van a ser esos empleos o cuáles van a ser las capacidades necesarias para desarrollar esos empleos es crucialmente importante. Y es un debate que no puede esperar, es un debate que tenemos que afrontar ahora, porque la tecnología va a estar. Es relativamente sencillo saber hacia dónde va el mundo de la tecnología. Es relativamente sencillo intentar anticipar esas tendencias. Lo complicado es saber cómo encauzarlas en las capacitaciones que necesitamos. Y por eso Enlighted. Por eso desde Telefónica creemos que es el momento de tener un foro como este. Por eso desde Telefónica ambicionamos que este sea un foro abierto, no un foro de Telefónica, un foro abierto. Y un foro abierto a todas las partes, por supuesto a compañías que empiecen a pensar cómo tienen que ser sus organizaciones del futuro con el impacto que esta tecnología o que estas tecnologías van a tener en sus modelos de negocio.
sobre todo a instituciones educativas, del mundo de la educación. Ellos son los que entienden de esto, ellos son los que nos pueden ayudar a leer el impacto de la tecnología en el mundo de la educación a través de las nuevas capacidades. Fundamentalmente los profesores, pensadores, filósofos digitales, gente que nos ayuda a leer cuáles son los requerimientos éticos de la sociedad en este nuevo mundo digital, cómo podemos hacer sostenibles nuestros modelos de negocio en un marco de valores. Por supuesto, autoridades, instituciones, gobiernos, administraciones públicas, que ayuden a colaborar, que nos ayuden a, y colaboren también a leer esto y a encauzarlo a través de políticas públicas y privadas. Y fundamental, los emprendedores. Muchas de las cosas no se nos van a ocurrir a los que estamos hoy en estos empleos. Tiene que ser un sistema abierto y, por lo tanto, el principal mensaje que queremos mandar desde Enlighted es que esto tiene que ser un foro abierto. Ambicionamos a que cada año sea más grande, a que cada año haya más debates, no importa lo disruptivos que sean esos debates, porque la forma de capacitar va a cambiar. Y por eso decidimos unirnos dentro del South Summit al Instituto de Empresa en crear Enlighted. Y lo que ambicionamos es que este núcleo inicial se amplíe lo máximo posible. Lo que ambicionamos es a crear un debate de talla mundial que se reúna una vez al año durante unos cuantos días para generar estas conversaciones. Y por eso el principal mensaje de Enlighted es que tiene que ser abierto. En torno a la disrupción digital, todo va a cambiar. Va a haber muchas oportunidades. Esto va a ser muy bueno para todas las sociedades si lo encauzamos de una forma socialmente aceptable. Y por lo tanto, las nuevas oportunidades de educación, la forma de hacer el crecimiento sostenible y justo y la forma de tener acceso al conocimiento para que no haya una asimetría de información que genere desigualdades que la sociedad no nos va a tolerar porque los niveles de transparencia son cada vez mayores, ese es el corazón que nosotros creemos que la educación tiene que cubrir. Ese es el centro del debate. Y por lo tanto, la educación no estamos hablando solo de educación primaria, secundaria, universitaria, estamos hablando de formación profesional. Y estamos hablando de formación continua de todos y cada uno de nosotros, porque ninguno estamos plenamente preparado para el futuro que viene. Todos nosotros, desde nuestros diferentes trabajos, vamos a tener que estar permanentemente actualizados. Y por lo tanto, esto es unas nuevas formas, unas nuevas capacidades, unas nuevas responsabilidades, una nueva forma de tener talento, que es dinámico, ya no es estático. Uno va a tener que continuar formándose permanentemente. Tenemos que ser capaces de poner esto en el corazón de todas las organizaciones. Y ese es el rol de Enlighted. Eso es lo que queremos que ocurra aquí. Nosotros desde Telefónica estamos dispuestos a aprender de lo que nosotros vemos, pero sobre todo a aprender de lo que nos diga el entorno que creemos. Porque los entornos cerrados ya no van a ser capaces de absorber la cantidad de decisiones, la cantidad de ideas que vamos a tener que encauzar en este mundo donde las reglas no están escritas, donde cualquier otro precedente se va a quedar corto para aprender, donde tenemos que abrir nuestras mentes a nuevas formas de hacer las cosas, donde tenemos que asumir, nos guste o no nos guste, que la disrupción forma parte de nuestros modelos de negocio, que la disrupción forma parte de nuestras vidas, que la disrupción forma parte de nuestros hogares, que la disrupción está en el centro de lo que nos va a pasar y por eso la educación, el tener la mente abierta y flexible, esto es tan importante. No vamos a aprender solo en la escuela, no vamos a aprender solo en las universidades, no vamos a aprender solo en la formación profesional. Vamos a tener que estar permanentemente aprendiendo. Nos tenemos que convertir las empresas en centros de aprendizaje. Tenemos que compartir lo que nos está pasando, tenemos que explicarlo a nuestra gente, a la gente que trabaja con nosotros. Y tenemos que conseguir que la gente que trabaja con nosotros abrace este cambio y potencie las empresas. Y esto no es sencillo porque afecta a nuestra cultura. Afecta a nuestra cultura como sociedades y afecta a nuestra cultura como organizaciones. El cambio cultural es quizás el más relevante. El no tenerle miedo a esto y al mismo tiempo saber que nos va a cambiar, que ninguno de nosotros va a poder seguir trabajando de la misma manera. El saber que esto va a ser bueno si lo hacemos bueno entre todos. El saber que esto no se puede parar, que esto es imparable y que cualquier otra revolución tecnológica ha acabado siendo buena. Y que las revoluciones que han sido mejores son aquellas que la gente ha sabido anticipar y encauzar. Y encauzar para crear algo mejor de lo que existe. Por eso, nosotros lo que necesitamos es tener un compromiso, cada uno de nosotros, desde el lugar que nos corresponda, un compromiso personal con el conocimiento, con generar información, con generar conocimiento. Y hacerlo transparente y hacerlo accesible.
y compartirlo de forma que se convierta en valioso. El mundo del Big Data, el mundo de la inteligencia cognitiva, va a ser mucho más potente si lo convertimos en un mundo abierto, no en plataformas cerradas, sino en un mundo abierto. Si somos capaces de compartir, si somos capaces de dar acceso a datos para que la gente pueda extrapolar tendencias. El mundo de la investigación va a ser cambiado masivamente y por eso el compromiso personal con el conocimiento, el compromiso personal con la apertura, el no tenerle miedo a esta apertura va a ser fundamental. Nuestra forma de pensar, nuestra actitud ante este cambio. Nosotros en Telefónica ya hace tiempo que decidimos trabajar de esta manera. Hace ya pues más de 7-8 años que decidimos abrir Telefónica a la innovación. Tanto desde el punto de vista desde el emprendimiento, con todo lo que es el mundo de Open Future, con todo lo que significa Guaira, Guaira desde el principio hasta el final, pero también con todas nuestras iniciativas en educación. Telefónica lleva más de 25 años a través de su fundación trabajando en plataformas de educación. Telefónica tiene programas punteros a nivel mundial en esto. Y lo que hemos decidido es ampliarlos. Hemos creado el Instituto Tecnológico de Telefónica, donde damos grados de formación profesional. No solo a gente de Telefónica, damos grados a cualquiera que se acerque. Y tenemos voluntarios de Telefónica que participan en estos grados. Abrir la compañía a este mundo. Learn for Sales, explicarle a nuestra gente, a nuestros agentes de venta del mundo de empresas, el cambio y lo que tienen que hablar con los interlocutores. Think Big como iniciativa, las lanzaderas de empleo, el programa Pro Futuro, que es un orgullo de Telefónica. Llevar la educación digital a la gente que no tendría acceso normalmente a la educación digital en Latinoamérica, en África. El enseñar a través de tabletas contenidos que se podrían aprender en cualquier colegio de cualquier otra parte del mundo. Eso transforma vidas y eso abre oportunidades para que los chavales desde pequeño puedan pensar de otra manera. Abrir la compañía a la educación interna y externamente es algo que si lo hacemos, a nosotros nos está ayudando a pensar de una forma distinta, a nosotros en Telefónica nos está ayudando a cambiar como compañía, pero es que al mismo tiempo irradia a la sociedad una compañía diferente, una compañía que no solo se beneficia de todo ese conocimiento, sino que además exporta el que ella pueda exportar. Y por eso la Fundación Telefónica es tan relevante para nosotros. Los programas de educación, lo que hacemos en educación digital, lo que hacemos en Telefónica, en el grupo, a nivel de educación, es tan relevante para nosotros. Por eso la Universidad Corporativa de Telefónica se ha convertido en un orgullo. Miles de ejecutivos de Telefónica pasan cada año por la Universidad Corporativa para reentrenarse con programas punteros a nivel mundial. Y la gente que sale de allí sale nueva, sale con otra forma de pensar, sale con mucho menos miedo al cambio. Y sale con la sensación de que participa en una misión, la de adaptar Telefónica a este nuevo mundo que viene. Este año, para demostrar que esto es una realidad, hemos puesto toda la potencia que tiene el grupo Telefónica y que creemos que se puede aumentar mucho más, a abrir esta innovación. Y en Enlighted hemos convocado un concurso para startups en el mundo de la educación. Era la primera vez que lo hacíamos con el Instituto Empresa, no sabíamos cómo nos iba a resultar. Y el resultado nos ha impactado a nosotros mismos. Más de 600 startups se han presentado. Y las veréis pasar por aquí a muchas de ellas. Hay mucho talento de emprendedores y hay mucha tecnología que aplicada al mundo de la educación puede cambiar las cosas. Y por eso os decíamos que el círculo virtuoso tiene que ver con las startups, tiene que ver con el sistema operativo, tiene que ver con los profesores, con las personas que tienen la responsabilidad de enseñar y tiene que ver con las políticas públicas. La educación con E mayúscula, la política con E mayúscula va a ser esencial y por eso poner la innovación en el centro del sistema educativo es esencial para Telefónica. Eso es Enlighted, a eso es a lo que os invitamos. Eso es lo que queremos que ocurra. Queremos que pase como pasó cuando lanzamos Guaira, que se crea un movimiento, que en torno a Enlighted, y no tiene por qué ser solo de Telefónica o del Instituto de Empresa, es de todo el mundo que se quiera unir a esto. Y nos gustaría que aquí, en un sitio como el South Summit, en un sitio como Enlighted, se produzcan debates de talla mundial. El panel de expertos que hemos traído es de talla mundial. Le hemos dedicado mucho esfuerzo, en concreto el equipo que ha trabajado en esto, en un tiempo récord ha conseguido un panel de talla mundial. Y ambicionamos todavía mucho más. Muchas gracias. Tengo la misma sensación que tenía como cuando lanzamos Guaira. De aquí puede salir algo muy bueno y todavía incluso más abierto que Guaira. Gracias a todos y os pido solo una cosa, y es que nos ayudéis a que esto ocurra. Muchísimas gracias.
And please let me switch to it. Bueno, voy a cambiar al inglés porque tenemos un invitado muy especial. Jonathan Citrin es el cofundador y director del Centro Berman Klein para Internet y la Sociedad en la Universidad de Harvard y enseña informática en la Harvard School of Engineering y también ley, derecho en la Universidad de Kennedy. Es este doble conocimiento y la gran calidad de su investigación lo convierte en uno de los expertos más importantes en propiedad intelectual a nivel mundial, en ley cibernética, en Internet y en las políticas de Internet. También es un ponente magnífico, como vais a ver. Estoy encantado de tener aquí a Jonathan porque creo que es una de las personas que puede iluminarnos a todos sobre el futuro de Internet y la sociedad y nos puede ayudar a realizar acciones para aumentar las oportunidades de educación, para que todo el mundo tenga la oportunidad de participar en el futuro, en un futuro que cambia tan rápido, porque no deberíamos dejar a nadie atrás. Doy la bienvenida a Jonathan Citrin. Thank you so much, Chairman Payette, for Muchísimas gracias, presidente Payette, por la presentación y por invitarme a dirigirme a esta multitud. Muchísimas gracias por venir aquí. Parece que está el aforo completo. Me he encontrado a alguien aquí del equipo de Trump y decía que aquí había 30.000 personas aquí metidas. Así que, bueno, parece que tenemos mucha suerte de estar aquí. Soy consciente de que el Instituto de Empresa es una gran empresa de negocios. Y se me ocurrió que quizás sería bueno hacer algo poco usual, hacer como un ejercicio de escuela de negocios. No sé si alguien ha hecho un ejercicio de este tipo, pero siempre quizá mejor vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos algunos objetivos principales que tienen varias empresas. Por ejemplo, mejorar el nivel de vida en todo el mundo. Resolver problemas no resueltos de forma innovadora. Bueno, esto quizá es inspirador. Fannie Mae, fortalecer el tejido social democratizando la posibilidad de poseer viviendas. Y mejorar la competencia ganando y aplastando a los competidores. Esto lo dice Nike. Bueno, si vemos distintos objetivos principales, bueno, pues vamos a pensar cuál es el objetivo principal que nos une a todos. Lo que decía, estos valores de los que hablaba el presidente Payette en esta conferencia. Cuando hablamos de la enseñanza activa, aquí tenemos una representación, vemos aquí un profesor hablando con los estudiantes se relacionan, hablando con los demás. Ya lo decía el presidente Payette, esto puede ser un aprendizaje que dure toda la vida. ¿Qué captura el espíritu que se representa aquí? ¿Qué podemos aportar aquí cuando vemos una imagen como esta? Bueno, pues también tenemos que hablar de la investigación. La investigación no se saca todo el provecho de ella en algunos aspectos. Aquí vemos los retos que tenemos ahora mismo que intentan inspirar a los investigadores. Por ejemplo, intentar vivir más. Investigación básica que, en caso de que tengan éxito, estará disponible para todos, de forma gratuita. Hay otros modelos también. La semana pasada, una startup en Nueva York también estaba buscando conseguir la longevidad. Por $80,000 te daban una transfusión de sangre de alguien más joven que tú. Es decir, hay distintos modelos de investigación y cada uno de los cuales tiene un objetivo principal distinto. Este a lo mejor se parece más al de Nike que los demás, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál es nuestro objetivo principal al reunirnos hoy aquí? De eso es de lo que quiero hablar durante mi intervención en el día de hoy. Y para conseguir una respuesta, quiero pensar en algo que aquellos de nosotros que son profesores
quizá nos ha hecho ser competencia y nos ha aplastado. Esta es la competencia del profesor, el buscador de Google. Aquí ponemos una pregunta y Google te muestra las respuestas. Así que aquí, por ejemplo, en Bing, también en motores similares, si pongo, ¿tendría que ponerle una vacuna a mi hijo? Pues me salen distintos resultados. Y vemos que en los 5 primeros, 4 de ellos te están diciendo que no vacunes a tu hijo. Y uno, de una página del gobierno de Estados Unidos, te dice que sí, es el puesto número 4. Perdonadme, pero parece que sí que hay un valor científico al hecho de vacunar a tu hijo. Entonces, ¿tenemos algún problema con los resultados que te devuelve Google? No sé, simplemente por curiosidad, por eso quería preguntaros, ¿cuánta gente dice que tenemos un problema con esta pantalla, que Google tendría que hacer algo al respecto? Vale, sí que veo algunas manos. ¿Cuántos dicen que esto no es culpa de que no es culpa de Google? No veo ninguna mano. ¿Qué pasa? ¿Es que no queréis que os pregunte directamente si levantáis la mano? Es un gran debate, en definitiva. Y es un debate que se ha respondido con la segunda respuesta a la pregunta. No es la responsabilidad de los motores de búsqueda tener que ver todos enlaces y evaluar si es verdad o no. Ese es vuestro trabajo cuando hacéis una búsqueda en Google. Pero es cierto que las cosas han cambiado. Aquí hay otra búsqueda. Y aquí, si buscamos sobre apendicitis, vemos a un lado que hay enlaces sobre la apendicitis, post que ha hecho la gente que parece que ha sufrido apendicitis, y bueno, links de cualquier sitio, ¿verdad? Pero a la derecha ya vemos algo distinto. Aquí a la derecha, como podéis ver, tenemos lo que llamaríamos un gráfico de conocimiento. Este es el intento de Google de resumirte una respuesta más definitiva para responder a la pregunta que estás haciendo. A la izquierda, si quieres ver lo que dice la web, ahí lo tienes. Pero a la derecha es que si quieres saber lo que es la apendicitis, esto es lo que nosotros consideramos que mejor describe lo que es la apendicitis. Y esto, aquí sí que es cuando Google quiere meterse en la piel del profesor, cuando te dice, confía en mí. Y a lo mejor sí que tiene más responsabilidad en la parte derecha de la pantalla que en la izquierda. La izquierda es lo que yo llamo herramienta. La derecha es lo que yo llamo tu amigo. Y si es tu amigo, sí que vas a querer ese asesoramiento, un asesoramiento que sea fiable. A lo largo de las transformaciones de las que estaba hablando el presidente Payette, vemos el movimiento que ha sufrido la tecnología, pasando de una mera herramienta, algo que hay que utilizar con cuidado y de forma escéptica también, para convertirse en tu amigo. Y si es tu amigo, creo que es justo preguntarle algo más. Uno de mis compañeros, un profesor, me escribió hace poco y hice una búsqueda suya en internet. Me salían un montón de cosas suyas a la izquierda, pero estos son artículos que había hecho él. Y esto es interesante, desde 2006 hasta 2011 fue profesor, algo extraño, porque según Google murió en 1962. El profesor Margolid quería saber, bueno, lo primero me aseguró que estaba vivo, y luego quería saber cómo podía decirle a Google que estaba vivo, que existía. Y le dije que, bueno, yo creo que hay un enlace para enviar feedback, respuestas, para decirle, oye, que estoy vivo. Me imagino que lo arregló. Esto es un mundo extraño. Y hace que todos los tecnólogos, los profesores, pensemos en este nuevo movimiento de la tecnología que está pasando de ser una herramienta a ser un amigo. Las primeras etapas de Yahoo. ¿Esto es de cuándo? De hace 20 años. Cuando la gente de Yahoo intentaba ordenar distintas páginas web en varias categorías. Era como si se pudiera ordenar todo Internet. Y ahora esto es el futuro. Aquí Facebook nos muestra anuncios, noticias, y cuando digo noticias digo cualquier cosa, puede ser una foto de un gato. Y luego puede haber otra foto
de un gato, puede haber una noticia. Es decir, es una forma muy extraña de consumir información, al fin y al cabo. Y por supuesto, no solo leemos plataformas como Facebook. Facebook también te lee a ti. Esto es un experimento maravilloso que hizo Facebook, que solo Facebook puede hacer, de hecho, y que demuestra que durante los 100 días anteriores de que dos personas declarasen en Facebook que tenían una relación, vemos cómo se van relacionando. Es decir, Facebook puede predecir cuándo dos de sus miembros van a tener una relación juntos después. A lo mejor se puede avisar a los suegros, a que intervengan antes de que sea demasiado tarde. Pero esto es cuando vemos que la propia plataforma reúne datos de la persona que la utiliza.